¿Me oís? Sí, te escuchamos. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, yo esta lo habíamos preparado un poco. Diego tiene una breve introducción sobre Candida auris, pero bueno, supongo que luego la escucharéis. Si tenéis cualquier duda, lo podemos resolver, si no, después al final. Pero yo os voy a hablar un poco, como ha dicho Gabriela, sobre la experiencia que hay de Candida auris en Europa. Primero decir que es un patógeno emergente. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, se observa bien. Perfecto. Pues eso, que es realmente emergente, ya que nosotros desde hace muchos años tenemos una colección de levaduras que tiene más de 10.000 cepas de levaduras desde hace más de 10 años, pero desde los 2011 todas las cepas que llegan al servicio son identificadas molecularmente mediante la secuenciación de ITS, y en este tiempo tenemos más de 1.500 levaduras desde 2000, uy, perdón. Más de 1.500 levaduras desde 2011 hasta ahora. Entre ellas tenemos cuatro Candida aemuloni, dos Candida dubois aemuleni, que son del grupo de Candida auris, pero no hay ninguna Candida auris desde el 2011 hasta ahora. Además, nosotros tenemos experiencia, ya que participamos en la publicación del artículo donde se distinguieron las diferentes especies de Candida aemuloni, que, como he dicho, son especies próximas a Candida auris, y tenemos, como veis aquí, estas son cepas de nuestra colección, tanto las Dubois aemuloni, las Pseudo aemuloni y todas las cepas de aemuloni, y no teníamos ninguna Candida auris dentro de las nuestras. Entonces, realmente nosotros podemos decir que en España, nosotros que somos el laboratorio de referencia de España y recibimos muestras de todos los hospitales del país, analizamos unas 1.000 cepas al año de muestras de diferentes orígenes. Y en toda nuestra colección no existía ninguna Candida auris hasta el año pasado. Entonces, en Europa ha habido dos brotes principales de Candida auris. Uno ha sido en Inglaterra, en el Hospital Royal Brompton, y este fue el primer brote descrito en Europa. Es este el artículo en donde describen el brote, publicado en octubre del 2016, pero las cepas empezaron a, el brote empezó en 2015. Es un centro especialista en cirugía cardiotorácica en el Reino Unido que tiene 296 camas. Entonces, en abril del 2015, como os comentaba, apareció el primer paciente en UCI, que la UCI tiene unas 20 camas, y en ese mismo mes ya encontraron un segundo paciente a las 2 semanas. En ese momento en el que vieron que aparecía esta especie que antes no tenían, ya detectaron que podía tratarse de un brote, entonces tomaron las medidas de control y prevención y realizaron un screening ambiental en el que descubrieron que había Candida auris, o sea, miraron todas las superficies de las habitaciones, tanto en las persianas, en las camas, en el suelo, en las pollatas, en todo el material quirúrgico. Y vieron que había Candida auris, como decía, en todas estas superficies. O sea, detectaron la cepa en todas partes, en la habitación en donde estaban estos pacientes infectados. Entonces, se tomaron las medidas de control y prevención, reforzaron las medidas de higiene y desinfección. Además, se dio un entrenamiento específico al personal. Vieron una vigilancia prospectiva de Candida auris y hicieron un control en todos los contactos de los pacientes infectados. Entonces tuvieron un periodo de unos 3 meses en el que no se produjo ningún caso, pero a finales de octubre aparecieron nuevos casos que se reprodujeron también en noviembre y en diciembre del año 2015. Se produjo un poco de disminución, pero nuevamente hubo un aumento en el número de casos a principios de 2016, que veis que es bastante significativo, llegando a marzo a tener 10 nuevos casos. Al final de lo que se va a publicar en el artículo, tenían 50 casos, como veis aquí. Se disminuyó un poco a partir del pico de marzo, empezó a disminuir, pero seguían controlando, o sea, seguían teniendo casos hasta julio del 2016. También detectaron en los estudios que realizaron es que en dos personas con un mínimo tiempo de contacto de 4 horas,
fueron posibles de transmitir esta infección. O sea, pasó el tiempo de contacto mínimo de 4 horas y no se identificó una fuente de transmisión clara, aunque se sospecha que es un contacto de persona a persona. Las medidas de control y prevención más concretas es que se aislaron a todos los pacientes. Cada vez que se detectaba que un paciente tenía una cepa de Candida auris, era aislado. Se hacía un screening en todos los pacientes y en los contactos, tanto en la nariz, la axila, las ingles, la garganta, el recto, heces, catéter, muestras clínicas, y solamente se quitaban del aislamiento cuando tenían 3 muestras consecutivas negativas. Y posteriormente se hacía un screening semanal para confirmar que seguían libres de la infección. Además, se hizo un screening a todo el personal de la unidad, que correspondía a 258 personas, y solo encontraron una muestra en la que fue positiva. Además, los pacientes colonizados, o sea, no solo los que tenían las candidemias sean los que estaban aislados, pero habían pacientes que podían estar colonizados tanto en orina, por ejemplo, como en la piel. Se les hacía 2 lavados al día con clorexidina, se hacía también un lavado con nistatina oral y los discos con clorexidina para los catéteres, que esto, comentando con ellos, ha sido una de las cosas que ha ayudado más a reducir el brote y a controlarlo, que es el uso de discos de clorexidina, como se ve aquí, para la utilización de los catéteres, que parece que es una de las opciones de lo que hace que se infecten las personas. El ambiente se intentaba controlar con cloro, la desinfección era con cloro, 1000 partes por millón, 3 veces al día en las habitaciones de los pacientes que estaban infectados, y después de la salida del paciente se utilizaba tanto la habitación como todo el instrumental utilizado con cloro o con vapor de peróxido de hidrógeno. Esto es un poco en cuanto a las medidas de control que se tomaron en este hospital, en el Royal Brompton, y ahora os voy a hablar un poco en los datos microbiológicos. Con el CRO-MAGAR, que es lo que se utiliza de rutina, no eran capaces de identificarlo. Se utilizó el MALDI-TOF, que inicialmente tampoco era capaz de identificarlo. Se hicieron el test de sensibilidad, que como veis, y esto es una de las principales razones por la que es una especie preocupante, y es porque tiene una sensibilidad muy reducida al fluconazol, es completamente resistente, luego os enseñaré alguna foto, con una sensibilidad de 256, mayor de 256, o sea, no es nada activo. Las equinocandinas tenían un rango de 0,06 a 0,25, o sea, las cepas normalmente eran sensibles, también sensibles a la 5-fluorocitosina y la amfotericina variable, entre 0,5 y 2. Se realizaron ensayos de AFLP, y no sé si lo veis aquí muy bien, pero este es el dibujo donde se muestran las cepas. Esta es Pseudoemuloni, Dubois-Emuloni y Emuloni. Estas son las cepas de Candida auris, y como veis, estas son las cepas del Reino Unido de este brote y están más o menos separadas en clústeres. Este es uno de Venezuela, de la India, de Japón y Corea del Sur y Sudáfrica, ¿no? Parece que hay clústeres bastante diferenciados en los brotes y reproducían un clúster diferente. Esto fue lo que ocurrió en Inglaterra y ahora os voy a contar lo que nos ha sucedido a nosotros en la experiencia que tenemos nosotros en España. Ha habido un brote declarado ya en el Hospital de la Fe de España, que es un hospital terciario mucho más grande que el que se ha dado en Estados Unidos, en Inglaterra. Son 1000 camas y tiene trasplantes de hígado, pulmón. De hecho, es uno de los hospitales con mayor índice de trasplantes de España, que como sabéis es el número 1 a nivel mundial de trasplantes. Además, tiene una gran unidad de quemados. Detectaron el primer caso de Candida auris en abril de 2016 en la unidad de rehabilitación, la REA donde pasan todos los pacientes después de las cirugías, y el segundo paciente en mayo de 2016. Estos son los casos que se han publicado en la revista Iberoamericana de Micología, han publicado los 4 primeros casos. De esta brote. Y como veis, bueno, eran pacientes que habían tenido alguna cirugía, estaban ambos tratados con fluconazol, lo que podía hacer sospechar que era una infección de brecha. Al aparecer estos 2 casos, ya se tomaron medidas de control y de prevención,
que eran muy similares a las que se tomaron en el Hospital de Inglaterra, que es alerta y formación del personal, que dicen que esto es clave y ha sido clave para poder intentar disminuir el brote, vigilancia semanal en los pacientes, en todos los pacientes de la unidad en la que estaban los pacientes infectados, o sea, a todos se les hace un screening para ver si se recupera Candida auris. Se hizo un refuerzo y vigilancia al cumplimiento de las medidas de control del lavado de manos, otro dato bastante importante, y se hizo también un screening ambiental. Se muestreó a 100 trabajadores, de los que se obtuvieron 300 muestras, y no hubo ninguno que tuviera ninguna muestra positiva con Candida auris. Las únicas muestras que se obtuvieron en las que creció Candida auris fueron en superficie de dos mesas que estaban cerca de los pacientes afectados. Después, como decíamos, después de las medidas de control y prevención que se hicieron en mayo, como veis, siguieron aumentando el número de casos. En azul se ven los casos de candidemia y en verde los casos de colonización. O sea que estaban aumentando también los casos de candidemia y de colonización por Candida auris. Subieron desde abril hasta, como veis, octubre, hubo un incremento bastante significativo. Entonces, en octubre se tomó de nuevo las medidas de prevención, en octubre del año pasado, del 2016, se tomó un segundo paquete de medidas que consistía en, principalmente, aislaron a los pacientes. En esta unidad tienen tres boxes en el que tienen diferentes camas en cada box, pero aislaron a todos los pacientes en este box 1 y aquí también no están las habitaciones individualizadas, ya que es una unidad de rehabilitación donde los pacientes pasan puntualmente y no están mucho tiempo, entonces las unidades están separadas como por cortinas, y entonces lo que hicieron fue cegar determinadas áreas. Entonces, si aquí hay tres camas, esta cama la dejaron inutilizada y está también para tener aislados a los pacientes. Entonces, intentaron aislar lo más posible a todos los pacientes que pudiesen tener Candida auris, tanto colonizados como infectados, cualquier paciente. Luego se destinó a dos enfermeras para que vigilasen las medidas de control. Están estrictamente las enfermeras en ese box dedicadas a que todo el mundo tome las medidas de control. Se hizo una limpieza intensiva de superficies con clorexidina. Se utilizan toallas de clorexidina para antes de utilizar el catéter. En vez de los parches se utilizan las toallas. Ante cualquier aislamiento de una levadura, ya no antes de que confirmen que es Candida auris, en cuanto aíslan una levadura en un paciente, aíslan ese paciente. Además, se hace un seguimiento de todos los pacientes colonizados y hay un plan de entrenamiento semanal de todo el personal. Entonces, como veis, en noviembre hubo bastantes casos, pero luego sí que disminuyeron en diciembre y en enero, donde parece que hubo una disminución significativa. Estos son los casos hasta enero, en donde hay en total 178 casos de colonización, o sea, de cepas en total, y había como 40 casos de candidemias hasta enero. En febrero han tenido otros 7 u 8 casos y en marzo parece que de momento llevan uno solamente, o sea, que parece que está disminuyendo un poco. Lo que pasa es que todavía no han conseguido controlarlo por completo, ya que sigue apareciendo un caso. Y estos son los datos microbiológicos de estas cepas que nosotros estamos analizando en el instituto. Todavía vamos analizando periódicamente, ya que siguen apareciendo cepas y estamos analizando todas aquellas cepas procedentes de candidemias y algunas de las colonizaciones. Como ven, esta es el fluconazol, son resistentes por completo a fluconazol. Estas son CMIs realizadas por el método estándar EUCAS. También tienen CMIs elevadas al voriconazol y las equinocandinas tienen una sensibilidad un poco, o sea, aunque parece que la sensibilidad es baja, tienen un efecto como paradójico en el que se ve que a altas concentraciones aumenta el crecimiento de la levadura. Mientras que en otras especies, con las equinocandinas, como es un antifúngico fungicida, se mata por completo, aquí se ve que se observa un crecimiento en las concentraciones más altas, que no se sabe si se debe a un efecto paradójico que se produce solo in vitro o se produce también in vivo. Como les decía, aquí se muestra una especie de una foto de un sensititre en la que se ve un fluconazol altísimo, como no se ve casi nunca una situación como esta, en las que el fluconazol crece por completo y también tiene un voriconazol bastante alto.
Luego, este no se ve muy bien, pero es un poco las secuencias que hemos analizado hasta ahora, en las que se ven que son, estas son todas las secuencias del brote y estas son otras secuencias de Venezuela, Israel. Entonces, bueno, se ve que lo más que se parece en la secuencia de ITS, esto está solamente, estamos analizando el genoma completo, pero solamente es un fragmento de la secuencia ITS, parece que son iguales que una cepa que hay de Francia y unas cepas de la India. Entonces, para concluir un poco de esta presentación, está relacionada con Candida de Mulloni, como veíamos al principio, y como ahora os mostrará Diego. El primer caso fue descrito en Japón en 2009 y el primer caso de candidemia en 2011 en Corea. Pero desde entonces ha habido brotes en América, en África, en Asia y en Europa. Como veis aquí, creo que están coloreados los países en los que ha habido brotes, aunque ya supongo que Diego ahora nos hablará a ver si se ha sumado alguno más a la lista. Y como veíamos antes con el AFLP, parece que los clústeres hacen clústeres diferentes y parece que son cepas diferentes, o sea, no son las cepas exactamente iguales. Es difícil de identificar por métodos fenotípicos, como ahora también nos comentará Diego, y se recomienda utilizar o el MALDI, que ahora ya en las nuevas librerías de los nuevos aparatos de MALDI sí que aparece que está incluida la especie, tanto en Bruker como Biomería ya se identifican bien, principalmente la secuenciación de la versión de 1E2 o ITS, porque con los programas automatizados, con los sistemas automatizados como el VITEC, no se identifica bien, se puede confundir con Rhodotorula, con otras cándidas, con Saccharomyces. Entonces, lo ideal, lo que se recomienda es MALDI o secuenciación. Además, tiene un patrón de resistencia a los antifúngicos y una rápida diseminación y difícil erradicación, que es lo que ha hecho tan importante y que ha habido esta alerta a nivel mundial, por ese perfil de resistencia que hay en algunas cepas que se ha visto que es resistente a todos los antifúngicos. Aunque en los brotes de Europa parece que las equinocandinas funcionan bien, se han descrito cepas que son resistentes a anfotericina B, como un tercio de las cepas son resistentes a anfo y un 5 o un 10% pueden ser multiresistentes, ni que no se funcionan las equinocandinas. Sin embargo, nosotros en las dos brotes que ha habido en Europa sí que parece que las equinocandinas funcionan. Las medidas de control que se toman y se están recomendando en los hospitales es screening semanal a todos los pacientes, campañas de formación, enfatizar las medidas de higiene de manos, aislar a todos los pacientes, que se haga un acceso restringido a las unidades donde se han descrito estas infecciones, el uso en todo la medida de lo posible de equipamiento desechable y limpieza y desinfección adicional tras el alta del paciente. Hay bastantes retos, que es principalmente pues eso, que no se sabe muy bien todavía por qué se ha producido esta emergencia, de dónde ha salido, cuál es la ruta de transmisión, aunque se sospecha que es por contacto, pero todavía no está claramente demostrado, cuál es la estrategia principal de tratamiento y eliminación y principalmente cómo se desarrolla esa resistencia y si hay esas cepas multiresistentes, cómo manejarlas, cuál es su virulencia. Parece que hay algunos estudios que muestran que puede ser igual de virulenta que Candida albicans o incluso más, y si hay algún factor de riesgo específico o parece, hasta ahora lo que parece es que son similares al resto de la Candida albicans, por ejemplo. Y nada más, yo, bueno, en principio estaba preparado para que hablara Diego primero, que os va a dar una introducción un poco más general de Candida albicans, de Candida auris, pero espero que os hayáis enterado más o menos de esto y os sirva ahora para reforzar lo que he hablado. Cualquier pregunta, estoy encantada de solucionarlo y también tenéis aquí mi correo electrónico para si queréis que de cualquier cosa. Y nada más, esto es todo. Gracias, Ana, por tu presentación y compartirnos esa amplia experiencia. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, comentario que le quieran hacer quieran consultar a Ana. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, es Andrés Espinosa. Ana, muchas gracias por tu presentación, fue muy
muy informativa, específicamente hablando de lo que se ha venido observando en España, en Inglaterra, en Europa en general. Una pregunta muy concreta es sobre cómo se ha manejado en los países en Europa, si conoces, los países en Europa que no han tenido todavía presencia de casos o identificación de casos, la alerta epidemiológica de OMS o de las autoridades sanitarias en Europa, en estos países donde no se han presentado casos, ¿es en este momento activa esa alerta epidemiológica en el sentido de prevenir más casos, de buscar activamente casos? Bueno, esto, gracias por la pregunta. Esto depende mucho del país. En Europa, tanto la OMS como el Centro de Control de Enfermedades Europeo también ha puesto una alerta y nosotros desde aquí, debido a la presencia del brote también en nuestro país, hemos intentado alertar a todo el resto de hospitales del país y también hemos hecho en el ECMID la misma alerta y estamos intentando que se haga una búsqueda activa de casos. Sin embargo, no puedo decir cuál es la situación actual en cada sitio. Yo, donde a los congresos a los que voy, intento compartir o discutirlo con mis colegas y hasta ahora ellos dicen que no ha aparecido. Y la verdad es que ahora ya que los MALDIs sí que son capaces de detectarlo, me imagino que en otras zonas del mundo no será igual, pero en Europa, en la mayoría de los hospitales grandes en los que podrían tener estos casos, suelen tener MALDIs. Luego me imagino que si detectaran aparecería. Ahora, no sé si ha habido ya en otros, pero todavía no están publicados. No existe una alerta que se lance a nivel europeo para saber quién más tiene brotes. Hasta ahora creo que de momento solamente los publicados han sido los de Inglaterra y España, pero estoy segura que debe haber en otros sitios, no sé si ya detectados o no. Lo que está muy claro, nosotros estamos buscando activamente en todo el país y estamos recomendando a todos nuestros hospitales que intenten mandarnos cualquier caso sospechoso y no ha habido más, solamente tenemos en este hospital de la C y ha habido otro hospital en el que ha habido un caso, pero no hemos detectado ninguno más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? O si no, podemos proceder a presentar al siguiente presentador. Pero siempre, primero le doy las gracias a Ana, muchas gracias por presentar sobre la situación de Candida auris en Europa. Y ahora le vamos a dar la oportunidad a Diego Cáceres. Él tiene un Bachelor of Science en Bacteriología y Laboratorio Clínico, tiene un Master in Science en Epidemiología, es un Rice Fellow con el Mycotic Diseases Branch de CDC. Dentro de sus actividades está la validación de nuevos métodos diagnósticos enfocados en enfermedades fúngicas oportunistas, dentro de estas es citoplasmosis, criptococosis y otras micosis emergentes. También la transferencia tecnológica y apoyo técnico de laboratorio y estudios epidemiológicos. Diego nos va a compartir su experiencia sobre la asistencia técnica que él ha brindado en estudios de brotes de Candida auris en Colombia, Venezuela y Panamá. Bienvenido, Diego. Y muchas gracias por presentar. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos bien? ¿Aló? Sí, escuchamos bien. Sí. Ah, ok, perfecto. Aquí para compartir la pantalla. Ah, mi pantalla. Ok, creo que compartir. Listo, creo que ya todos logran ver la presentación. Sí, se observa bien. Ok, bueno. Muchas gracias por la invitación y pues perdón por los inconvenientes al principio en la conexión. Se me dificultó un poquito poner el dispositivo en línea. Bueno, igual quiero darle las gracias a Ana por la presentación previa. Y pues digamos que esta presentación va a seguir la misma línea, pero enfocada en la experiencia que estamos teniendo en este momento en países de Latinoamérica, la cual es similar a lo que ha reportado y han observado en Europa. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre las infecciones causadas por Candida auris. En este momento pues estamos en alerta clínica y pues de pronto para
Para empezar este tema, podemos decir que esta historia empezó con una llamada, ¿cierto? Esta llamada fue realizada en el año 2015, entre el 2014 y el 2015. Se reportó un brote en un solo hospital en Pakistán, de alrededor de 30 casos. Estos casos de fungemia inicialmente fueron asociados a una infección por Saccharomyces y pues estos investigadores en Pakistán requirieron apoyo técnico a la oficina de CDC en Atlanta. Estos aislamientos se enviaron y pues la identificación por métodos moleculares lo que logró aclarar es que este brote no era asociado a Saccharomyces, sino que era asociado a Candida auris. Entonces, desde ahí empezó toda esta línea de trabajo. ¿Qué tenemos con relación a esta nueva especie emergente? Como les comentó Ana, el primer reporte fue realizado en el año 2009 en Japón, pero posteriormente se fueron reportando brotes intrahospitalarios asociados a candidemia en países como Corea, Venezuela, la India, Sudáfrica, Kuwait, Kenia, Pakistán, Israel y pues más recientemente Colombia, Panamá, Estados Unidos y España. Como pueden observar en el mapa, pues a partir del año 2009, que fue el primer reporte, ha habido una rápida dispersión de este microorganismo, lo cual es bastante curioso y pues nuevo en una infección fúngica invasora. Y pues como pueden ver, resaltado en rojo, se compromete en países de 4 de los 5 continentes. ¿Cuál es la situación actual en Latinoamérica? En Latinoamérica, pues, la oficina de CDC ha estado brindando apoyo a diferentes brotes. En Venezuela, pues, donde se reportó el primer brote de Latinoamérica, se ha reportado en una sola ciudad, en Maracaibo. En Colombia, desde mitad del año pasado, pues, hemos venido trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y, pues, parte de este trabajo ha logrado identificar brotes en al menos 5 ciudades de Colombia. En 3 de esas ciudades el año pasado se realizó una investigación más con el objetivo de lograr conocer un poco más la enfermedad. Pues aún estamos en análisis de los resultados obtenidos en Colombia. Y pues más recientemente en Panamá, ¿sí? Se reportó brotes en Ciudad de Panamá, uno muy largo, muy grande en un hospital de la República y pues otros casos en un segundo hospital en Ciudad de Panamá. Bueno, la situación en los Estados Unidos, pues en este momento, pues en la página del CDC se reportan 5 estados con brotes de Candida auris, los estados de Maryland y Massachusetts con un caso cada uno, Illinois con 4 casos. En este momento, New York y Nueva Jersey son los estados que más han reportado casos, Nueva Jersey con 13 casos y Nueva York con 34 casos de Candida auris. Bueno, entonces digamos que con este microorganismo tenemos la desventaja que hay 3 problemas. El primero es el problema de identificación errónea de este microorganismo. El segundo es la resistencia a antifúngicos, que ya lo había comentado Ana anteriormente. Y finalmente, el tema de, pues el tercer problema, que es la posible transmisión intrahospitalaria, la cual se puede asociar a la persistencia de este microorganismo y adicionalmente a la colonización que se puede generar tanto en las personas, pacientes y la contaminación de los ambientes. Con relación a esta Candida auris, pues tenemos que Candida auris está filogenéticamente relacionado con un clado que se denomina el clado de resistencia antifúngica, como lo pueden observar en este árbol, y pues esa cercanía a otras especies que han sido reportadas más previamente es lo que conlleva la identificación errónea, que es el primer problema. Candida auris, pues utilizando los métodos convencionales fenotípicos como el API, el MicroScan, el BITED, el FINIS, sí, generalmente es confundida con otras especies de Candida que están filogenéticamente relacionados, ya que sus perfiles bioquímicos son similares. Digamos que para los equipos el BITED y el FINIS, sí, la mayor discrepancia es con Candida jamuloni,
O sea que en medio del problema de identificación errónea, tenemos un problema de discrepancia que a la vez es concordante entre esos equipos con Candida Jamuloni, lo cual puede enfocar un poquito la sospecha cuando no se cuenta con métodos de referencia para la confirmación microbiológica de este microorganismo. Algunos otros equipos, pues, como por ejemplo el MicroScan, sí tienden a tener un poco de mayores discrepancias con otras especies, lo cual puede dificultar un poco la sospecha de presencia de este microorganismo en el ambiente hospitalario. Bueno, entonces, con relación a ese problema de identificación errónea, ¿me escuchan bien? Sí, escucha bien. Ok. Tenemos que Candida auris requiere de métodos moleculares para su identificación. Actualmente, pues, como lo comentó Ana anteriormente, las dos plataformas más comunes de MALDI-TOF, que es la de Bruker y la de Biomerius, pues, en este momento cuentan en sus bases de datos con Candida auris, lo cual permite que este microorganismo pueda ser identificado mediante estos métodos moleculares. Y, pues, también las pruebas de biología molecular, específicamente la PCR con secuenciación. Como lo comentó Ana, pues se pueden utilizar PCRs panfungal, principalmente de las regiones de 1 o de 2 que son bastante específicas para levaduras, o técnicas de mayor resolución como el whole genome sequencing. Bueno, el segundo problema, pues, con Candida auris es que algunas de estas levaduras presentan concentraciones inhibitorias mínimas elevadas a los tres principales clases de antifúngicos. Recordemos un poquito que en enfermedades fúngicas, pues no tenemos una gran gama de medicamentos. Podríamos decir que estos están agrupados en tres familias: los polienos, los azoles y las equinocandinas. Entonces, el problema es que a medida que un microorganismo genera resistencia a una de estas familias, pues ello nos va recortando las opciones terapéuticas. Con relación, pues, a la susceptibilidad, se ha reportado que Candida auris presenta un 93% de resistencia al fluconazol, 54% de resistencia al voriconazol. Ya esa resistencia inicial al fluconazol limita o lleva a definir que no se recomienda utilizar estos medicamentos para su tratamiento. 35% de resistencia a anfotericina. Los reportes pues han mostrado que 7% de los aislamientos pueden presentar resistencias a equinocandinas, un 41% de los aislamientos son multidrogoresistentes, o sea, resistentes a mínimo dos grupos de antifúngicos, y pues un 4% de aislamientos presenta resistencia a todos los antifúngicos disponibles o a todas las familias. Bueno, también vale resaltar, y pues haciendo un poco de énfasis, a que muchos de nuestros laboratorios están utilizando métodos de identificación fenotípica, como por ejemplo lo es el BiTET2. Vale resaltar que estos métodos automatizados son muy buenos, son rápidos, o sea, es una buena herramienta, pero pueden tener ciertas discrepancias en la cuantificación de la susceptibilidad. Como lo pueden observar en esta tabla, cuando se compara el método automatizado, el BiTET, con el método de microdilución y el ETS, ¿sí? Lo que se puede observar es que las MIX reportadas por el equipo automatizado tienden a ser más elevadas, especialmente con la amfotericina B. Entonces, esto puede llevar a un reporte erróneo de resistencia, el cual podría desencadenar en que se descarte una terapia antifúngica que pueda ser la más adecuada para el manejo del paciente. Entonces, por ello se recomienda que preferiblemente también las pruebas de susceptibilidad para este microorganismo sean realizadas utilizando métodos de referencia. Bueno, entonces, como les comentó Ana también anteriormente, las técnicas moleculares, pues, han sido bastante útiles para conocer un poco más de este microorganismo. En este momento hablamos de Candida auris como especie, pero también se está hablando de unos clados o unos grupos internos a esta especie, y lo que se ha podido observar es que estos grupos están geográficamente relacionados,
se habla de un clado de India-Pakistán, otro clado que es el de Sudáfrica, un tercer clado que es el de Japón-Corea y finalmente un cuarto clado que es un clado latinoamericano, donde se agrupan los aislamientos de Colombia, Venezuela y más recientemente Panamá. La diferencia de SNPs entre cada uno de estos grupos pues es bastante grande, es superior a 100.000 SNPs, pero lo que se ha podido observar es que dentro de cada uno de los, de los grupos las diferencias no son tan grandes, generalmente son inferiores a 40 SNPs. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que Candida auris es un organismo emergente con rápida aparición en clados independientes. Es un patógeno con alto potencial de resistencia. Tiene difícil diagnóstico en laboratorios de mediana y alta complejidad. Adicionalmente, pues esto es nuevo en hongos que aparentemente hay un mecanismo de transmisión más efectivo, digámoslo así, dentro de centros de salud. Persiste y coloniza a los pacientes y los entornos sanitarios. Lo que se ha podido observar es que las estrategias para limpieza o eliminación de este microorganismo son bastante difíciles, como lo comentaba Ana en el brote que hubo en el Reino Unido. Y pues adicionalmente tiene todos los ingredientes de una superbacteria como los Staphylococcus aureus, metilinos resistentes o Acinetobacter. Bueno, entonces, con relación a las recomendaciones, pues lo importante es diagnosticar, confirmar los aislamientos sospechosos con métodos de referencia, sea por MALDI-TOF o pruebas de PCR con secuenciación. Los métodos convencionales o fenotípicos identifican este microorganismo de forma errónea. Digamos que, vuelvo y repito, en medio de la discrepancia en la identificación, pues hay dentro de ella una concordancia con ciertos equipos. Principalmente la identificación errónea es con Candida jamuloni para plataformas como el BiTET2 o el Phoenix, que son, digámoslo así, las plataformas que se utilizan con mayor frecuencia en la gran mayoría de los laboratorios. Otras plataformas pues tienden a tener discrepancias con otras especies. Al final les vamos a mostrar un pequeño flujograma que hemos estado trabajando con la oficina de CDC en Guatemala, VG y el Instituto Nacional de Salud, y pues hay que estar atento a los patrones de susceptibilidad que sean atípicos. Adicionalmente, el rol del microbiólogo en esta alerta, ¿sí? Uno conoce en su laboratorio que aísla con frecuencia, ¿sí? Y frente a la aparición de una especie poco frecuente, es bueno alertar a los comités de control de infecciones de las instituciones hospitalarias. Bueno, estamos utilizando en este momento alternativas para acercarse a la identificación de Candida auris, principalmente en aquellos países donde no se cuentan con plataformas como el MALDI-TOF o la PCR con secuenciación. Este es un caldo de cultivo selectivo, el cual tiene una concentración del 10% de cloruro de sodio y se incuba a 40 grados centígrados. Debido a esa capacidad que tiene Candida auris de persistir y de resistir condiciones de alta salinidad, pues se hizo esta modificación de este caldo con el fin de hacer un screening de aquellos aislamientos sospechosos. Hace algunos meses atrás, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con varias personas en Guatemala. Hicimos este entrenamiento en San Juan de Dios, incluso César Conde, pues fue entrenado. También lo hicimos en el Hospital Roosevelt, ¿sí? Entonces, en dado caso que tengan ustedes inquietudes en Guatemala con la identificación de aislamientos sospechosos, pues nos han estado apoyando en estas dos instituciones. Igualmente, pues vale recordar que frente a aislamientos sospechosos se debe alertar o se debe informar a las autoridades sanitarias locales. Por favor, no notificar esto, es de gran importancia. Bueno, con relación al control y prevención de infecciones, pues lo que se ha observado es que en pacientes colonizados o con infección con Candida auris se deben tomar precauciones de contacto estándar. Preferiblemente, pues si el paciente puede estar en una habitación individual, sería lo mejor. Si no se puede, pues intentar llevar al máximo estas precauciones de contacto. Se recomienda pues hacer limpieza terminal diariamente utilizando desinfectantes de grado hospitalario registrados por la EPA de los Estados Unidos. En este momento se recomienda limpieza con hipoclorito
con hipoclorito a 5.000 partes por millón o 0.5%. Y pues se ha discutido de posibles baños con clorexidina entre el 2 al 4%, pero aún esto está, digámoslo así, en evaluación, ¿sí? Con el fin de reducir la carga de colonización. Bueno, es muy importante la vigilancia y la notificación. Acá el punto clave es reportar, es observar, reportar a las instituciones de atención de salud que sospechen tener pacientes con infección por Candida auris. No se les olvide contactar y reportar a las autoridades tanto de sus hospitales como las autoridades de salud pública, locales o estatales. Y pues también el CDC está abierto a colaborar en las inquietudes que tengan. Pues como ustedes saben, hay una oficina regional en la ciudad de Guatemala, la cual cubre la región de Latinoamérica, y pues también está la oficina de CDC en Atlanta. Entonces los invitamos a llevar el reporte pues en sus respectivos conductos regulares. Bueno, como lo comentó pues Ana también, a partir del inicio de esta serie de brotes en múltiples países, pues entidades como el CDC, la OPS y el CDC europeo pues han lanzado sus alertas epidemiológicas con el fin de poner a todos los laboratorios y las personas en sintonía y pues alertar de este problema. Y algunos países como el Reino Unido y Colombia pues también han lanzado sus alertas locales. Aquí pues un ejemplo es la alerta de Candida auris para Colombia. Esta es la alerta sanitaria que lanzó hace algunos meses atrás el Instituto Nacional de Salud a todos los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios, y pues ha tenido bastante efectividad para la detección de este microorganismo. Bueno, este es un pequeño flujograma que estamos trabajando para modificar la alerta anterior, ya que esta es muy en texto, ¿sí? La idea es poder, de una forma más visual, enfocar la sospecha de Candida auris en aislamientos obtenidos en el laboratorio. Tenemos, pues, lo que les comentaba al principio, siempre es muy importante no dejar toda la identificación de forma automatizada, sino también verificar la morfología macroscópica de los aislamientos, tener en cuenta el color, la textura de las colonias, ¿sí? Dice, pues utilizando medios como el cromagar, pues que sean colonias blancas, cremosas, de aspecto de levadura. Adicionalmente, pues si se cuenta con cromagar, el cromagar es una herramienta bastante efectiva, ya que nos ayuda por medio de la coloración de las colonias, empezar a incrementar la sospecha. En este caso, para el cromoagar, pues son colonias blanca o púrpura, las cuales inicialmente en los primeros días de cultivo tiende a ser un color muy claro, el cual se intensifica ligeramente a partir de las 48 horas, pero no toma una tonalidad muy, muy intensa, tiende a tener colores blancos, cremas o unos lilas muy, muy tenues. Ya dependiendo del equipo automatizado que se utilice para la identificación, pues lo que recomendamos es que cuando se utilizan plataformas como el BiTEP o el Phoenix, ¿sí? Aquellos aislamientos identificados como Candida jamuloni o Candida SPP deben ser enviados para confirmación molecular independiente del patrón de resistencia. Otras plataformas como el MicroScan, pues que tienen un poco más de variabilidad en la identificación errónea, pueden confundirlo con Candida guillermondii, famata, saque, Candida species, rhodotolla, saccharomyces. Independiente del patrón de resistencia, pues se debe primero ver las discrepancias entre la morfología macroscópica. Por ejemplo, me reporto un saccharomyces que no tiene pigmentación o una rhodotolla que no tiene pigmentación, lo cual es muy extraño. O por ejemplo, el cromoagar también tiende a ser muy, muy útil, como les decía, colonias blancas o púrpura. Y pues adicionalmente, pues la sospecha se puede incrementar utilizando el agar selectivo para Candida auris, que es el que les comentaba hace unas diapositivas atrás, que el San Juan de Dios y el Roosevelt están pues entrenados para su realización.
aislamientos que cumplan con esta sospecha, pues también deben ser enviados para confirmar. Y finalmente, pues otras metodologías, principalmente el API 20SEAUS, que es un método manual que ya muy pocas personas están realizando, pues se recomienda aquellas aislamientos identificados como rotor lagrutinis que no tienen pigmento, ¿sí? O cepas identificadas como Candida albicans que no presenten un cromagar verde o no tengan tubo germinal, se deben también enviar a confirmar independiente del patrón de resistencia. Finalmente, pues también algunos de los laboratorios de referencia están solicitando que aquellos aislamientos que ya sean identificados como Candida auris por métodos moleculares sean enviados a los respectivos laboratorios de referencia locales. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas involucradas en esta investigación en Colombia, en Guatemala, en Panamá, en Venezuela. Sí, ha sido un trabajo bastante, bastante arduo durante todos estos meses. Y pues, estamos en total disponibilidad y pues muchas gracias por su atención y quedo atento a las dudas o comentarios que tengan.